asistimos a la cena ya de víspera de Navidad de Red, esta mujer es empresaria, y el año pasado también estuvimos, que fue preciosa, y este año también el escenario elegido muy bonito, y además que viene gente muy interesante. Nos lo va a contar la presidenta, que además está de enhorabuena. Tenemos que felicitarla por su nuevo nombramiento, y que me pareció algo muy importante, porque cada pasito que se da, pues es un logro, una mujer trabajadora y que lucha mucho también por las demás mujeres. Entonces, de verdad, doblemente felicidades por ese nuevo nombramiento, vicepresidenta ya a nivel nacional. Sí, buenas noches. Muy feliz de estar aquí con vosotros y celebrar hoy nuestra tercera gala de premios REM. La verdad que muy orgullosas porque, como sabéis, nuestra asociación pertenece a la Federación Nacional BPW Spain, y a que a su vez está dentro de la Federación Internacional BPW. Y bueno, esta semana pasada hemos estado en Valencia, tocaba renovación de Junta Directiva Nacional. Yo ya pertenezco a la junta directiva como responsable de networking, pero bueno, esta hora pues han confiado en mí para llevar el cargo de vicepresidenta primera de asuntos nacionales, así que muy feliz, muy feliz. ¿Más responsabilidades? Sí, sí que es verdad, pero es verdad que si no estamos, no opinamos ni conocemos, y estar también nos ayuda a aportar nuestro granito de arena, a llevar nuestras reivindicaciones, a generar ideas, y igualmente una federación internacional da muchas posibilidades a nuestras socias y a sus empresas, y también tenemos que aprovechar esta oportunidad que se nos da. Felicidades, hoy veremos los premiados, no decimos nada, ¿no? Porque no. Será sorpresa, ¿no? Sí. O ya lo sabe más o menos. Bueno, ya lo sabemos, esto es como los Oscars, tenemos el sobre con la premiada. Para cuatro de las categorías, las votaciones se hacen entre las socias, y al final, pues en el recuento, pues sale la socia más participativa, la mejor networker, la joven empresaria que más valorada dentro de la federación. Pero sí que hay un premio que lo hemos decidido, lo decidimos entre todas, y es el premio especial REM, que este año ha recaído en la figura de doña Brisa Fenoy, cantante, compositora, mujer vinculada al campo de Gibraltar, puesto que es algecireña, como yo, también por eso a mí también me hacía mucha ilusión sacar y remarcar el buen papel que también muchas mujeres dentro del campo de Gibraltar pueden hacer. Ahora sí es muy famosa con la canción de Operación Triunfo, que sabes que la hizo famosísima, sí. Aunque ya ella era conocida como compositora y como modelo también, ¿no? Sí, efectivamente, la canción de Lo Malo es la que realmente nos ha hecho conocerla mejor en general, y ella ha tenido un poco más de publicidad, pero todos sabemos que la publicidad normalmente se la llevan las personas, pues las cantantes, más que las compositoras, y ella es cantante y compositora. Yo diría que esta mujer es muy versátil, es una artista, y como todas las artistas, el palo que quiera tocar lo hace estupendamente. Y no queremos nada malo, pero sí veo que bienvenido las asociaciones también, como vemos ahí un letrero que Somos Tu Ola, que es otra asociación también, así que tenéis acogida para todo, y eso la verdad os hace cada vez más grande, y que bueno, no sé qué habéis pedido para el próximo año 2019, que se avecina. Bueno, pues que vamos a pedir mucha ilusión, porque yo creo que la ilusión es la raíz y el motor de nuestra iniciativa, de nuestras empresas, del trabajo que hacemos a diario. Y todos en Navidades pedimos deseos. Por supuesto, queremos que la economía cada día vaya mejor también, para que nuestras empresas se vean favorecidas. Y bueno, yo creo que estamos en una buena línea en cuanto al tema de la mujer, porque cada día pues tenemos más visibilidad, más reconocimiento, y aunque tenemos mucho trabajo por hacer, creo que esta concienciación ha empezado ya a dar sus primeros brotes, ¿no? En la sociedad, así que muy contentas. Pues que se toque una
todo tu deseo para el próximo año. Gracias. Que nos seguiremos viendo. Sí, y de verdad, enhorabuena una vez más, felicidades por esta gala que la habéis montado con mucho cariño y que bueno, que la vais a llenar, son más personas cada vez, ¿no? Más que el año pasado. Pues yo quiero, sí, además el balance de este año ha sido muy positivo para nuestra asociación. Es verdad que hemos marcado una nueva estrategia en la formación, en los eventos que hemos hecho. Hemos incluido talleres de nuestras socias, donde ellas se dan mejor difusión y además donde todas tenemos la oportunidad de aprender. Y vamos creciendo en número y seguimos una buena dinámica, así que el balance es positivo y estamos muy felices. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Presidente del CID, Centro de Iniciativas Turísticas, apoyando a las mujeres empresarias, a RE, bueno, y ese beso cariñoso ahí también de buena energía, ¿no? Buenas noches. Claro que sí, hombre, somos colegas y estamos aquí muy contentos celebrando con ellas, con las empresarias de Marbella. Pues bueno, el día de su fiesta. Pues sí. Además siempre viene, ¿eh? Pues sí, efectivamente. El CIP siempre participa y él siempre está con nosotras y se lo agradecemos muchísimo. Bueno, vosotros también venís a lo nuestro y nosotros correspondemos. Además, sí, es que es como debe ser. Claro. Somos, como digo, colegas, el asociacionismo empresarial es muy importante. Claro. ¿Cómo veis el sector de las mujeres en las empresas? Bueno, aquí en esta ciudad tenemos unas empresarias fantásticas, en la zona en general, porque bueno, no solo es Marbella, REM tiene un ámbito geográfico muy superior y bueno, las mujeres aquí son fantásticas. Bueno, yo es que creo que el futuro está más en las mujeres que en los hombres. Lo que pasa es que los hombres todavía no se han dado cuenta, o no nos hemos dado cuenta. Muchas gracias. Yo creo que la unión hace la fuerza. En nuestro, realmente nuestro lema lo ha sido este año, y quiero aprovechar las cámaras para decirlo, que nos hemos unido a varias asociaciones empresariales para organizar eventos, y quiero tenderle la mano también al CICTA aquí en este momento para que ellos también organicen con nosotros pues estos eventos que realmente están generando muchísima sinergia y nos han dado tanto éxito este año. Estamos encantados. Gracias. Gracias a vosotros. También ya ves que hay mujeres muy interesantes y además mujeres con carreras universitarias que fomentan también la cultura, y eso es muy bonito, tener aquí de todo en esta cena, ¿verdad? Mira qué bonito, ¿no? Reunir a personas tan interesantes como esta Virupka, que la seguimos. Bueno, yo súper feliz de que Virupka, que durante muchos años nos acompaña en la asociación, que además mi familia tiene una amistad personal con ellos y todos sabemos el talento que tiene. Bueno, estamos encantados de que esté aquí con nosotras. Yo estoy feliz por poder apoyar, pues primero una asociación de mujeres, que es lo más, y segundo, si he sido siempre socia, últimamente me he bajado un poco porque estoy siempre escribiendo y no tengo tanto tiempo, pero como pueda, es que tenemos una magnífica presidenta y la quiero apoyar a muerte, vamos. Gracias. Es que es un amor, además. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, vemos que también Alejandra, que colabora con todo, además hoy ha tenido un día también intenso, ha tenido su almuerzo con los rotarios y ahora sí me va a contar un poquito, ya que no he podido ir, que lo he sentido mucho porque ella hace cosas increíbles y hay también que apoyar a las mujeres, estamos en Rey y también colaborando también, que ya vas a todo, lo de Rey o a casi todo. Sí, buenas noches Elena, Pepe, gracias. Sí, bueno, lo de Rey me tengo que estar porque es la red de emprendedoras, empresarias de Marbella, de la Costa del Sol, de Estepona, de Campo de Gibraltar, y bueno, yo soy la delegada de Estepona, así es que siempre apoyándonos, ¿no? Colaborando. Bueno, ya sé que hoy tenías el almuerzo y aprovechando que ha sido el mismo día, un día muy intenso, ¿cómo ha ido? Cuéntanos. Bueno, el almuerzo de Rotary ha sido genial, lleno total los 50... En el comedor social. En el comedor social, que tenemos capacidad solo para 50 personas, así que Rotarios de Campo de Gibraltar, de Avenido de Benavís, de San Pedro,
bueno, y amigos, empresarios de la zona, la concejala, la verdad que muy apoyados y muy arropados. Muchas gracias, sí. Bueno, no te pregunto qué te da la fuerza, porque teniendo este centro de medicina iberbárica que te da esta energía, no hay que preguntarte, pero que sí que... Sí, la verdad que sí. De vez en cuando estoy muy cansada, me meto una sesión. Lo necesito porque si no, no podría con todo. Y de hecho, bueno, si me permites, para Navidad tenemos unas ofertas especiales, así es que por favor llamarnos en el centrohiperbárico.com o en el 952-80-67-96. Son regalos especiales para la familia, para los padres, la madre, los esposos, las esposas, los amigos, en general para toda la familia. Muchas gracias, me gustaría gracias. Que ya aprovechando que estamos en víspera navideña, sí. Que cojas tú el micro y dé un mensaje de Navidad para todo el mundo en general. Tuyo. Ah, perfecto, pues nada, desearles a todos una feliz Navidad y lo más importante, mucha salud. Necesitamos salud para poder hacer y cumplir todos nuestros objetivos, así es que mucha salud para todos y feliz Navidad. Vamos a hablar también con otra mujer empresaria que siempre está apoyando también Rey, y es que las mujeres nos tenemos que apoyar unas a otras. La verdad que ha trabajado muchísimo este verano y no hemos visto poquísimo, pero bueno, nos alegra siempre verla cuando está colaborando con alguna causa o alguna asociación o alguna gala como hoy en Rey. Buenas noches, Heidi. Buenas noches y casi podemos decir ya feliz Navidad porque se acerca ya. Nos queda solamente, bueno, menos de un mes, así que ya estamos haciendo la cuenta para atrás. ¿Cómo vas a celebrar esta Navidad? Bueno, aquí en Marbella, porque aquí tenemos ese tiempo, el clima tan bueno, así que creo que no hace falta ir fuera. Realmente, claro, ahora mismo gusta ir a ver a la familia que la tengo en Noruega, pero como tenemos 3 perros, yo en casa, mi hija, otros 2, y luego un caballo, no podemos irnos. Ya, luego aparte la oficina, los clientes y todo lo que hay. Así que bueno, nos quedamos por aquí. Ha sido un año intenso, ¿no? Que ha ido subiendo, ¿no? El sector inmobiliario, las inversiones, y bueno, ¿puedes decir que ha cerrado el año bien, Heidi? Yo creo que todo el mundo que está en el sector de inmobiliaria y la construcción están contentos porque ha habido un boom, hay mucha nueva construcción y también hay mucha venta de propiedades usadas, de reventas, y yo creo que las estadísticas van a salir muy, muy positivos, que creo que se habla de un aumento de unos casi 20% desde el año pasado. Y eso ya es mucho, porque el año pasado también fue muy bueno. Así que bueno, yo creo que muchos que han estado en ese sector han hecho un muy buen año. Nosotros también estamos contentos. Estamos aquí, Guerrén, que es de empresarias y empresarios también, pero sobre todo empresaria. Y la verdad es que cada vez hay más mujeres en el sector también inmobiliario. Yo veo cada vez más mujeres captando clientes, vendiendo en las ventas. Es muy interesante, vemos cada vez más a la mujer integrada, ¿no?, en el mercado. La asociación de REM es una asociación de mujeres empresarias y profesionales. Y ya lleva muchísimos años en Marbella, y es, REM es una asociación que cubre la zona de Marbella hacia Gibraltar. Y nosotros hacemos reuniones de networking todos los meses y realmente intentamos también hacer negocio entre nosotros, las empresas, y lo que tenemos en común en REM es que somos mujeres las que decidimos en las empresas, bien nuestras o con un puesto de dirección. Enhorabuena, eres increíble, una mujer 10, así que gracias. Gracias por tener un momento para mí, muchas gracias y feliz Navidad. Gracias. Gracias. Don Ángel Muñoz viene también a apoyar a la mujer empresaria, alcaldesa también de Marbella, y sobre todo como mujer, ¿no, doña Ángeles?
La verdad es que para mí, y yo siempre se lo digo, es un orgullo y un privilegio que Marbella tenga una asociación de mujeres empresarias como es REM. Es una red que lleva desde hace mucho tiempo, que hace mucho networking, que se apoyan unas empresarias a otras y que ese trabajo constante desde hace mucho tiempo hace que tengamos pues una potencia en cuanto a promoción y en cuanto también a iniciativa para muchas mujeres, que es de agradecer. Y por lo tanto, yo en cualquier ocasión que me piden que esté con ellas, allí estaré, como he hecho siempre, porque alabo mucho la labor que está haciendo REM. Mira, me comentaba que sobre todo también apoya a las jóvenes empresarias, ¿no? Que se apuntan nuevas, que montan nuevas empresas. Pues sí, bueno, es verdad que cuando nació REM, la idea era que las empresas fueran consolidadas, pero cada vez más nos hemos dado cuenta que la labor social más importante que hay que hacer es la de apoyar a aquellas mujeres que quieren crear su empresa desde cero. Y creo que aquí tienen un magnífico ejemplo de mujeres que tienen empresas exitosas. ¿Algún mensaje para todas esas mujeres que empiezan y las que ya están? Mira, yo sé que empezar una aventura empresarial siempre da vértigo, da miedo, porque es verdad que arriesgar parte de tu patrimonio, de tu tiempo, es decir, saldrá bien, saldrá mal. Yo creo que cuando una mujer, y eso además ahí están las estadísticas, cuando una mujer es capaz de dar un paso hacia adelante y decir voy a por todas, lo que en algún momento necesita es el apoyo o por lo menos el consejo de algunas que ya lo hayan dado antes. Por eso creo que el trabajo que hace REM, intentando además aglutinar a un número tan importante de mujeres, muchas de ellas con empresas efectivamente consolidadas de hace mucho tiempo, que saben y que pueden aconsejar en un momento determinado a aquellas otras que deciden dar ese paso, es tan importante. Y por eso creo que colectivos y asociaciones, en este caso como REN, son tan necesarias. Y desde aquí yo animo a muchas mujeres que en un momento determinado no saben muy bien cuál puede ser su carrera profesional, si van a ir por cuenta propia, por cuenta ajena, si en algún momento quieren arriesgar y quieren de verdad saber pues, qué puede aportarles una empresa para su futuro, tanto personal como también profesional, que se animen, que lo hagan. Y si quieren además compartir esa experiencia, aquí tienen una asociación como es REN. Muchísimas gracias. Gracias, aquí les estaremos esperando. Gracias, Ángeles, por este apoyo que nos da siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Tenemos también en esta gala una mujer increíble, la presenta la presidenta. Hola, buenas noches. Pues como veis, tenemos la suerte de contar esta noche con Brisa Fenoy entre nosotras. Estamos, bueno, nos honra muchísimo su presencia y felices, felices porque hoy le podemos dar el premio especial REM que damos en nuestra tercera edición y que ella se lo merece muchísimo. Gracias, Brisa. Pues muchísimas gracias, Miriam, por haberme traído, porque tú eres la culpable de que yo esté aquí hoy, aparte de, obviamente, todas las mujeres emprendedoras. Pero para mí es un honor, y le estaba comentando a Miriam que me da muchísimo pudor recibir un premio, porque bueno, yo creo que hay un montón de mujeres que se lo merecen infinitamente más que yo, pero bueno, si me lo dais a mí, yo es un honor y lo compartiré con todas vosotras y con todas las mujeres, porque todas valemos muchísimo y todas somos emprendedoras en nuestro ámbito. Y qué bien que visibilicéis esto, que nos unamos más, que haya esta iniciativa. Yo, contáis conmigo para lo que sea, siempre voy a estar aquí. Y enhorabuena, de verdad, Miriam. Muchas gracias. Yo creo que sí, que se lo merece. Es verdad que tener esta juventud, tener esta energía, todos sabemos que es un artista y que vale para muchas cosas. Compone, canta, se le da bien la moda. Y además, para mí la llevo en el corazón porque es del campo de Gibraltar. Y la mujer del campo de Gibraltar todavía no tiene la visibilidad que necesita, porque es verdad que somos un lugar en este país muy olvidado.
Entonces creo que es tan importante que sepamos que hay referentes como ella que salen de nuestra zona y que, bueno, que se lo merecen. Como tú, Miriam, y como tú, y como muchas más. Gracias. Es eso tan emotivo, tan bonito, y tenemos que aprovechar para que deje un mensaje navideño a todo el mundo en general. Pues nada, que disfrutéis mucho de esta nuestra tierra, que es maravillosa, que somos muy privilegiados y que también pues nos unamos para que realmente todo el mundo pueda tener una Navidad y juntarse con su familia y que no haya tantas desigualdades y bueno, pues yo creo que eso es lo que tenemos que pedir para este año nuevo, ¿no? Que nos unamos y que transformemos a través de nuestro talento y lo donemos para el bien común. Estamos encantadísimas y encantadísimos todos de ver esta reunión de nuestra tercera edición Premios REM. Quiero empezar, como no, dando las gracias, como sabéis, a doña Ángeles Muñoz, nuestra alcaldesa, que siempre nos acompaña, y al ayuntamiento, que nos apoya, que cuenta con nosotros continuamente para la organización de sus actos, de sus eventos de igualdad, sus foros, el último que hemos hecho, que han hecho ellos de turismo, y también han contado con nosotras. Creo que hacemos un buen equipo y queremos seguir colaborando con el Ayuntamiento de Morella. Gracias. Por supuesto, a las asociaciones del tejido empresarial, Marbellí, APIMEM, APIMESPA y CIPS, siempre presente y desde este año, pues, que hemos trabajado muchísimo en colaboración con vosotros, y creo que ha sido una experiencia muy positiva. Queremos para el siguiente año seguir trabajando con ellos y organizando eventos, fomentando las sinergias entre nuestras tres empresas, y bueno, esperamos que continúe todo de esta forma tan positiva. Ya se lo comentaba también al presidente del CRIT aquí con nosotros, que quiero que se nos unan a nosotros. Es verdad que nosotros somos pequeñitos, pero tenemos mucho ruido, ¿eh? Así que esperamos seguir hundiéndonos. La unión hace la fuerza, es nuestro lema, y espero que continuemos. Bueno, a todos y a todas las que estáis aquí, por supuesto, a nuestros presentadores, Emma, de la COPE, director de la COPE, es un honor que estéis esta noche con nosotros presentando nuestra tercera edición de premios. Como no, también quiero dedicar un ratito a mi junta directiva. Creo que ellas son las responsables de que este evento sea posible. Trabajan durante todo el año con mucha ilusión y bueno, la verdad es que la causa lo merece, pero también ellas se merecen este aplauso, ¿no? Por favor, también para ellas. Bueno, también a Sabine. Sabine es la persona que nos ayuda dentro de la asociación y nos da apoyo. Quisiéramos tener más, yo aprovecho para reivindicar que no nos da para mucho más, pero bueno, estamos encantadas con que esté aquí con nosotros. Y por supuesto a nuestros patrocinadores. En su mayoría o prácticamente en la totalidad son nuestras socias, gran parte de nuestras socias, y quiero agradeceros vuestro apoyo también. Es verdad que patrocinar la difusión, pero nos da oportunidad para hacer cosas como esta, así que muchísimas gracias a todas las que patrocináis. Bueno, yo no quiero extenderme porque yo no soy la importante aquí esta noche, ni tampoco es el momento de alargarse mucho, pero sí que tengo que decir que quiero hacer un pequeño balance de lo que ha sido nuestro año.
y el curso, hemos modificado la forma de organizar nuestros eventos, hemos metido los talleres dentro del networking y nos ha dado un resultado estupendo. Creo que todas tenéis la oportunidad de presentar vuestras empresas, de enseñar vuestro buen hacer y que las demás además tengamos la oportunidad de aprenderlo, entonces, y poderos promocionar mejor. Creo que vamos a seguir en esta línea, puesto que el resultado ha sido importante. Y bueno, si alguna tiene una sugerencia, pues la Junta Directiva estará encantada de recibirla. Para el nuevo año también tenemos nuevos proyectos, obviamente, y también necesitamos ayuda, porque creemos que las empresarias necesitamos más formación. Y bueno, pues seguiremos trabajando por ello y hemos pensado en que los comités, que ya en otros años los habíamos trabajado, deben volver y que todas podéis colaborar y echarnos una mano. Y también vosotras, para vosotras es una oportunidad de aprender. Así que la que quiera entrar en un comité, bienvenida sea a trabajar por REN. Bueno, pues no quiero extenderme mucho más, solo decir que como esta es la tercera edición de premios REN, tuvimos dos anteriores. El primer año dimos el premio a Zahara Muñoz, mujer golfista de San Pedro, de Marbella. Nos había representado en las Olimpiadas, pero había tenido muy poca difusión. Entendíamos que de alguna manera había que darle alguna visibilidad más y lo intentamos. Esperamos que lo hubiesen conseguido algo. Y el año pasado se lo dimos a María Ángeles Martín, ingeniera increíble, estaba haciendo una labor fantástica desde la universidad, metida en el tema aeroespacial, donde las mujeres apenas tienen cabida. Su empresa ha terminado trabajando para Airbus y creo que era importante, pues también, ¿no? Se lo merecía, realmente se lo merecía, igual que a Clara. Este año, pues como sabéis ya todos y habéis visto, se lo daremos a Brisa Penoy. Queremos agradecerle su presencia. Como sabéis, es una artista. Creo que no debo definirla con más palabras. Es joven, tiene energía, tiene ilusión. Y bueno, Brisa, esperamos verte ahí arriba. Y por ello, hoy te daremos nuestro premio especial. Gracias a todos y disfrutad de la cena. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo tengo que felicitarte como presidenta de REN, a toda la Junta Directiva, pero también a todos los que durante tanto tiempo formáis parte de esta red de empresarias, de emprendedoras, de Marbella, del campo de Gibraltar, de Estepona, yo creo que de toda la Costa del Sol, que hace posible que las mujeres, teniendo como tienen y dan ese paso importante que es decir, abro mi propio negocio, que también puedan tener la colaboración, ese networking y sobre todo el asesoramiento de algunas que ya lo han hecho antes. Yo creo que es verdad, hombre, a cualquier empresario, cualquier autónomo, en el momento que dice voy a empezar a emprender una aventura empresarial y por lo tanto a nivel profesional, a nivel patrimonial, supone un riesgo, qué mejor que contar con quien ya lo ha hecho antes. Y además, como yo soy una firme defensora de la capacidad que tenemos las mujeres, y que tenemos además a muchísimos hombres, estamos encantados, pero es algo que tenemos y yo creo que hay que aprovecharlo. También tenemos en otras partes negativas como para no saber aprovechar. Es verdad que todos lo miramos mucho más. Se le da mucho más vuelta a todo, los pros, las contras. Sabemos que no es fácil y por lo tanto también os tengo que decir que cuando una mujer tira para adelante, el éxito tiene mayor probabilidad de estar garantizado que en otras ocasiones. Y por lo tanto yo desde aquí quiero resaltar y por supuesto respaldar el trabajo que desde REN se está haciendo y sobre todo a lo que representa, que soy vosotros. Yo desde aquí quiero recordar
recordamos que por parte del Ayuntamiento y a través de nuestro vivero de empresa, y precisamente para aquellas que en un momento determinado no saben muy bien cómo va a ir, la posibilidad de que dentro de ese vivero de empresa tengáis absolutamente todos los medios para iniciar un proyecto empresarial. Durante 6 meses, ampliable a otros 6, tenéis cubierto, no solamente a nivel económico, porque es un espacio con todo lo que eso supone, sino además el asesoramiento tanto técnico como profesional y económico por parte de profesionales que hemos contratado precisamente para eso. Y creo que las mujeres tenemos que empezar a darnos cuenta de que hay mucho que aportar y que creo que hay mucho que ganar. Por lo tanto, de aquí solamente me resta pediros que ese paso, que en algunas ocasiones no sabemos si o no, que sea siempre sí. Que es mucho mejor decir, vamos a ver cómo va, vamos a ver, si no sabe bien, no importa. Sabéis que en otro, probablemente no sé si todavía en España, pero hay otros países que en el caso de que un empresario o una empresaria no le haya ido bien un negocio, pero haya vuelto a intentarlo una vez y otra vez, eso es garantía de que va a tener un mayor respaldo, tanto económico como institucional. Y yo creo que también tenemos que tener esa mentalidad y nunca tener miedo. Siempre tener la confianza en nuestro instinto, la confianza en nuestra fortaleza y en este caso además la confianza de estar dentro de una red de empresarias y emprendedores que soy capaces de llevar casi 10 años, vamos a hacer 10 años, con lo cual con una solvencia y una garantía de que esto tira para adelante. Enhorabuena además por hacer visible pues a esas mujeres que tienen éxito y que por lo tanto todos nos podemos ver reflejadas en ellas. Enhorabuena a nuestra galardonada en esta nueva edición, una gran artista que estoy convencida que efectivamente tienes mucho desarrollo por delante, muchísimo futuro, mucho éxito. Y a todas vosotras desearos no solamente que tengáis en vuestro ámbito profesional lo mejor. Ya aprovecho y ya me callo, porque llevo un día hoy que llevo hablando todo el día. Que empecé, no creáis que yo hubiera venido, a las 8:30 de la mañana, la hora de éxito todavía sin parar. Hemos tenido hoy, y además veo que también vosotros colaboráis con Sara, hoy ha habido un acto benéfico también para ella, hemos tenido en San Pedro, como en Marbella, muchísimos actos de inicio de Navidad, y ya aprovecho, como digo, teniendo como tenemos esta estupenda gala, para desearos lo mejor de lo mejor. Espero que tengáis unos días maravillosos, que además creo que la fecha es propicia para ello. Y por si acaso no nos vemos, espero que las cosas, no solo el domingo, sino el año que viene, vayan estupendamente bien. Así que muchísimas gracias. Ángeles. Te va a dar muchísima suerte, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad estoy emocionada de estar aquí en mi tierra, en esta ciudad tan bonita, Marbella, que me encanta y me ha dado muchas buenas noticias. Yo traía un discurso, pero creo que no lo voy a leer porque viniendo en el coche he venido con María y Rosa, que por cierto me habéis encantado, muchísimas gracias por ese ratito. Y me han dicho, mira, ¿por qué no explicas tu labor y todo lo que hay detrás también de una canción que compuse para dos chicas de Operación Triunfo que se llaman Ana y Tana Guerra? Y casi va a Eurovisión y así como un poco el hit del verano. Y ha sido la primera canción reivindicativa, la primera canción en el pop mainstream que realmente tiene un mensaje contrariamente... opuesto, ¿no?, al que es el género urbano, latino, reggaetón normalmente tiene, ¿no? Entonces, esa ha sido la primera canción que ha abierto una brecha
en el mundo de la música pop, y que a partir de ahora ya se cuestionan las niñas jóvenes y los chicos y las chicas: ay, esta canción, pero esta canción es muy machista, esta canción nos está oprimiendo, esta canción dice que yo tengo que enseñar mi cuerpo, que tengo que callarme porque me tienen que dominar, etcétera, etcétera, ¿no? El pensamiento crítico. Y yo creo que despertar ese pensamiento crítico y esa primera cuestión, ¿no? Ya es una pequeña brecha. Y luego se está también haciendo un movimiento de un montón de artistas que también están componiendo canciones, produciendo canciones, interpretando canciones sobre estos temas, ¿no?, sociales. Entonces yo siempre quise hacer mainstream con contenido en un mayoritariamente amplio género, porque en el indie underground ya hay mucha gente concienciada y es minoritario. Entonces en el mainstream pues puedes hablar y es un vehículo muy rápido y que llega muy rápido a las jóvenes, ¿no? Para que se cuestionen cosas, ¿no? La industria del entretenimiento y los artistas tenemos una responsabilidad muy grande a la hora de interceder, ¿no?, en la juventud. Así que la canción de Lo Malo fue esa canción intergeneracional que ha sido el hit y que Rosa y María me dijeron que explicase el porqué de esa canción. Universal, mi discográfica, me la encargó de un día para otro y la compuse en 2 horas. Y bueno, mi labor es componer más que cantar, más que actuar, más que nada. Y bueno, es esta que se escucha aquí. ¡Ole, ole, ese DJ! Claro que sí. Están todos, todo está organizado, ¿eh? Así que bueno, nada, que esta canción pues fue así, al final se eligió, Operación Triunfo la eligió, y bueno, ha sido esta canción, ¿no?, la que ha marcado una brecha, y me encanta poder formar parte de estas mujeres. Que yo solo soy un eslabón de una larga cadena de personas como vosotras que hacéis un montón de cosas por un bien común, ¿no? Y yo creo que estamos aquí para donar nuestro talento y no solamente para beneficiarnos y para vivir una vida ególatra o egoísta, ¿no? Yo creo que tenemos que dar a los demás, y además dando a los demás, nosotros nos vamos a dar a nosotros y nos vamos a encontrar, ¿no?, perdiéndonos y dando a los demás nos encontramos. Así que bueno, yo qué sé, ya no me enrollo más, que muchísimas gracias a todas por estar aquí, que soy muy contenta, que gracias por el premio alcaldesa, gracias por también ser una mujer en la alcaldía, ¿no?, que sí, también es de admirar. Y gracias, Miriam, por contar conmigo, por mostrar visibilidad al campo de Gibraltar, que es donde soy, Algeciras, y que todo es posible y bueno, solo tenemos que creer en nuestro sueño y conquistar nuestra propia libertad.
ha sido socia, pero la que ha venido a todos los eventos ha sido siempre Rai. Ella, pues, ya por estar jubilada, pues consideraba que no tenía que ser socia. Entonces, hace un tiempo yo la llamé y le dije: Rai, con lo proactiva que tú eres, con lo que aportas, con la energía que tienes, pero es que además es de las mejores networkers, porque lleva contacto de una a otra de una manera, con una facilidad. En fin, es un valor para la asociación y para todas. Y estamos tan felices de que estés con nosotras. Y ahora sí, ya, ella es socia senior, está dentro, tiene su título y por supuesto tiene su premio de mejor networker porque te lo merece. Gracias, Raúl.